amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Super Running aquí en Levante Televisión, como siempre para traerles toda la actualidad del mundo runner de Valencia, provincia y como siempre lo más destacado a nivel nacional e internacional en unos días frenéticos, marcados sobre todo también por el Maratón Valencia que ahora comentaremos con muchas novedades después de conocerse su suspensión. Ya hemos sabido también que la prueba élite sí va a tener lugar en las calles de Valencia, ciudad del running, aglutinando a lo mejor del panorama runner que ahora mismo se puede ver a nivel internacional, en una prueba que además va también a aglutinar al medio maratón y también al campeonato autonómico de maratón valenciano. Eso enseguida lo comentaremos, pero ha habido también importantes noticias que nos ha dejado el panorama del mundo runner en Valencia, como por ejemplo la finalización de ese circuito del Run Cáncer, que desgraciadamente por las circunstancias sanitarias no ha podido desarrollarse de manera física, sí lo ha hecho de manera virtual y además durante estos meses de verano, y creo que con muy buena acogida y sobre todo con una recaudación que ha sido bastante interesante. Para hablar de lo que ha sido este circuito, hoy nos acompaña aquí en el plató de Super Running, en Levante Televisión, el director precisamente de Run Cáncer, de este circuito Run Cáncer, Javier Llombar. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en esta nueva situación. Efectivamente, teníamos ganas ya de tener presencia física, ya hemos hablado contigo alguna que otra vez en este programa, pero bueno, valoración creo que positiva de un circuito que era novedoso. Había que ver un poco cómo se iba a calibrar la respuesta de los deportistas, pero me consta que ha sido muy bueno. Bueno, la verdad es que nosotros estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque cuando pasó lo que pasó, tuvimos que hacer aplazar y suspender en algunos casos las carreras, pues bueno, se decidió por una vertiente virtual, no sabemos a lo que nos enfrentábamos, y la verdad es que nos hemos enfrentado a la solidaridad de los runners, de los corredores, que bueno, en este circuito que eran 4 carreras, en 5, 6, 8 y 10K, se han apuntado más de 800 personas en los eventos, sí. Con lo cual al final hemos conseguido pues mantener a la gente corriendo, que yo creo que eso es importante, la gente motivada para, bueno, pues para en estos momentos pues buscar una motivación un poco extra para seguir poniéndose el cuerpo al límite. Me consta que hay algunos que se han pegado fuego y es cierto que eso, bueno, pues ha permitido, pues sobre todo, como bien dices, volver un poco a esta nueva normalidad, volver a hacer deporte, que la gente vuelva a correr y a ser solidarios, que eso también es muy importante. Una prueba que además iba aumentando en cuanto al desafío, al reto en kilómetros, exacto, ¿no? Mes a mes. Exacto, empezamos con 5, yo creo que era una distancia que se podía fácilmente hacer, luego subimos a 6, ese era un poco, luego 8 y al final este mes de agosto acabamos con 10 kilómetros, que al final es un pequeño reto, pero bueno, también al final es cierto que, bueno, pues más de 800 personas, te digo que se han apuntado en cada una de las 4 eventos, con lo cual al final hemos conseguido pues alcanzar casi los 15.000 euros, que en estos casos es muy, muy, muy importante. ¿Se ha conseguido la previsión esperada o ha superado Javier lo que espera? Pues la verdad es que yo no pensaba que dentro del equipo de Run Cáncer, tenemos gente más profesional al corredor, dicen, no, vamos a ser un poco cautos y eso, pero es cierto, tampoco sabemos a lo que nos enfrentábamos, esto de las carreras virtuales no estamos acostumbrados, ten en cuenta que al final necesitas una cierta tecnología, necesitas bajarte Strava, que es una plataforma, necesitas subirlo. Sí, que lleva un protocolo que no estamos del todo habituados. Exacto, que al ¿no? final no es te pones el dorsal y sales a correr, claro. Es decir, es cierto que nosotros les enviamos los dorsales online a la gente, tengo que decir que en las redes sociales hemos visto mucha gente corriendo con nuestro dorsal, pero bueno, al final necesitas una serie de tecnología que bueno, pues que no está al alcance de mucha gente a nivel de tecnológico, y bueno, pues más, la verdad es que estamos muy gratamente sorprendidos, pues eso, como te digo, vamos a decir, más de 800 personas en cada uno de los 4 eventos, al final es importante. Hay que recordar, Javier, y me gusta sobre todo que la gente que nos está viendo lo sepa, el objetivo, el fin de esa recaudación, ¿no? Que habéis trabajado para este circuito. Fíjate, ¿no? El circuito Run Cáncer, que lleva ya más de 5 años con nosotros, desde sus orígenes el 100% lo hemos destinado a la investigación contra el cáncer. Ya hemos recaudado, gracias a los valencianos, más de 1 millón. El circuito el año pasado superó 1 millón de euros recaudado, y este año, pues bueno, las previsiones eran muy grandes porque íbamos a hacer muchas cosas. Cuando vino la COVID-19, pues decidimos adaptarnos, y bueno, dentro del Consejo Ejecutivo lo que se decidió es que la recaudación de este año 2000, lo que hiciéramos se fuera destinada a lo que son ayudas de
emergencia, es decir, a personas afectadas por el cáncer y que en la COVID-19, pues que podían un poco tener ciertos problemas o serios problemas detrás del cáncer, también pueden haber serios problemas económicos, pues a dar ayudas de emergencia. Y eso es lo que estamos destinando. Y si al final los números son los que llegan, y esperamos, llevamos ya más de 75.000 euros recaudados este año, ajá, con las modalidades virtuales y algunas presenciales que hacemos en pequeñas poblaciones, pues bueno, seguir sumando, porque al final la solidaridad de los valencianos es inmensa, y bueno, posiblemente destinemos parte de eso a becas de investigación también. Precisamente hablábamos, ahora se han hecho estas pruebas virtuales, hay otros proyectos en marcha, ¿no?, previstos de aquí por lo menos hasta final de bueno, año. Bueno, vamos a ver, nosotros nos adaptamos y hemos hecho, nosotros somos un circuito de marchas y de carreras, es cierto que las carreras es lo, en este programa es lo más, pero bueno. Para que te interrumpa además, pocos pueblos creo que no han podido disfrutar en otra época de una carrera. Al final nosotros hemos tenido, íbamos a estar en 100 pueblos, sí, íbamos a hacer 100 marchas, bueno, pero al final hemos hecho una modalidad que le llamamos a tu marcha, y eso es un poco, es abierto, es decir, dejamos horarios para que la gente pueda salir a caminar, que pase debajo de un arco, que demuestre su solidaridad, la gente sigue comprando dorsales, sigue comprando nuestras camisetas, por eso, pues bueno, ya hemos hecho Nájera, Gestalgar, está dentro de poco estaremos en Nájera, de hecho, en nada, ya puedo anunciar que en Valencia, sí, haremos alguna actividad, prácticamente seguro que la tenemos, estamos cerrando con la Fundación Deportiva Municipal, en Torrente también vamos a hacer, en Gandía también vamos a hacer, es decir, que los grandes núcleos poblacionales vamos a estar en Liria, vamos a estar en un montón de poblaciones adaptándonos un poco a la nueva realidad con las limitaciones de aforo, con la distancia de seguridad, con las mascarillas, con los hidrogeles, eso yo creo que ha venido para quedarse, pero bueno, sobre todo yo quiero decir que al final aprovechar aquí que son corredores y decirles que muchísimas gracias a todas aquellas personas que en un momento determinado nos compran un dorsal. Ajá. ¿Cómo es ahora el plano de poder participar de manera física? ¿Tenéis constancia un poco de cómo va a poder hacerse? ¿O bueno, cuándo? Pues realmente en Valencia tenemos las limitaciones de las, pues la misma limitación que tiene la maratón, claro, es decir, al final son limitaciones, no puedes hacer planteamientos más allá de 400 personas, estamos barajando un poco, pues a lo mejor hacer algo por la plaza del ayuntamiento, la nueva plaza del ayuntamiento, ¿vale? Es decir, hacer algo presencial con esas limitaciones, y bueno, es cierto que en localidades como Gandía o en localidades como Torrente, pues nos seguimos adecuando a la normativa. Los eventos son más sencillos, pero bueno, siempre tenemos la vertiente de poder comprar el dorsal. Tenemos un dorsal cero, todas, sí, aquellas personas que entren en runcancer.com pueden hacer su donación, porque sepan que el 100% de esa donación irá a las ayudas de emergencia. Porque ahora lo sabes, Javier, además como deportista, que existe un mono de correr, ¿no?, de participar en carreras cada vez más grande, sí, ¿no? Uno entrena y dice, ahora quiero la carrera, ¿no? Exacto, es decir, yo reconozco que al final, pues este mes de julio teníamos el 8K, y dices, ostras, pues te vas picando, al final claro, 10K, claro, yo corrido con compañeros y dices, bueno, y es cierto que posiblemente que en octubre, noviembre y diciembre saquemos un nuevo reto, en plan rétate a ti mismo. Se está gestando, ¿no? Se estamos gestando ahí un reto, pero que nos retaremos en este caso contra nosotros mismos, es decir, a lo mejor la idea es hacer 3 10K y decir, a ver si bajas un poco, es decir, conseguir, pues bueno, ese gusanillo que tenemos, decir, oh, pues si lo he hecho en 45, ahora voy a intentar hacerlo en 44, o sea que es un poco retarnos a nosotros mismos. Ajá. Ahora mismo, ¿cómo marcha el trabajo en la asociación? Precisamente comentabas un poco el fin, ¿no?, de lo que se había recaudado en este circuito. Pues mira, yo tengo que decir que al final nuestro trabajo en estos momentos ha aumentado, es decir, nosotros seguimos ofreciendo apoyo psicológico a todas aquellas personas que están pasando por el cáncer y a sus familiares también. Hemos vuelto a los hospitales, es decir, la atención psicológica ha vuelto a los hospitales. Hemos estado mucho tiempo haciéndola de forma por videollamadas principalmente, y bueno, es cierto que en estos momentos, pues lo que estamos un poco también es el tema del duelo, ayudando a no solo a las personas afectadas por cáncer, sino desde la propia consellería en su día nos dijeron que apoyáramos un poco a los valencianos y valencianas que no estaban pasándolo bien, y psicológicamente estamos con ellos, estamos haciendo campañas de prevención, estamos haciendo cursos para dejar de fumar, todos virtuales, pero claro, estamos ahí y un poco haciendo, vamos, nuestras sedes las tenemos abiertas y seguimos haciendo mamografías, seguimos en colaboración con la consellería, es decir, que esa nueva normalidad en la que podemos estar hoy presentes, sí, aquí, sí, que sí. Ya se está viendo, el maratón va a volver a ser de una manera distinta. Claro. Yo creo que esas cosas al final estamos normalizando una situación que es la que tenemos, que nos toca vivir ahora. Y ya para ir acabando, Javier, la predisposición de las localidades también va siendo buena dentro de los parámetros en los que pueda moverse, lógicamente, pues, con las condiciones sanitarias. Vamos a ver, ¿no? Te digo que vengo de estar en el Ayuntamiento de Torrent, vengo de estar con el alcalde, vengo de estar con la concejala de deportes, vengo de estar con Andrés Campos, que es el diputado, sí, de
deporte. Bueno, nos sigue apoyando, dice, y al final la disposición de Torrent, que es una localidad cercana aquí en Valencia y con mucha población, al final lo que no es, se abren al final a la solidaridad. Venimos de Gandía, es decir, al final de momento no hemos encontrado el no ninguna, porque al final también nosotros lo que queremos también es trasladar, pues bueno, un mensaje de esperanza a esos enfermos que están allí, que detrás del cáncer hay una realidad y que al final todo tiene que volverse a la normalidad, que la gente tiene que perder el miedo. Las mamografías, la gente tiene que seguir acudiendo a las mujeres a hacerse las mamografías. El diagnóstico precoz es fundamental en el tratamiento del cáncer y la gente tiene que perder el miedo y salir a la calle e ir a los centros de salud cuando les llamen para que se hagan sus revisiones. Es decir, eso sigue estando ahí. Y la conclusión, que pese a todas las circunstancias que nos envuelven, que es verdad que hay que ser precavidos, que hay que tener cuidado, pues con las distancias, con todos los protocolos, ¿no?, que sabemos, que no podemos parar, ¿no?, que no tenemos que intentar parar, seguir, ¿no? Hay que seguir, es decir, esto no puede parar. Nosotros, al final, nuestra organización, nosotros no tenemos ningún fin de ganar más dinero, recaudar más dinero, sino al final nuestro dinero que recaudamos lo devolvemos a la sociedad en forma de programas de prevención, en ayuda psicológica y, sobre todo, es en motivación al enfermo que está allí, en que salga y que nosotros estamos, claro. Es decir, yo le digo que muchas gracias por ayudar a ayudar. Nosotros estamos ayudando a la gente. Cuando alguien compra un dorsal del Run Cáncer, detrás hay miles de valencianos que se lo agradecen. Pues Javier, tú sigues corriendo, ¿no? Sí, yo sigo corriendo. Eres de los fieles que sigue ahí el día a día. Estoy esperando a ver si me van los de la maratón para lo de la élite, pero no. Pelear ahí con la élite, ¿no? No, no me han llamado. Será complicado, pero bueno, oye, nunca se sabe. A ver, por lo nunca menos podremos pasar. Yo creo que es un momento importante para salir a disfrutarlo y verlos. Aquí. Al final, estos vuelan, estos no. Yo no sé lo que hacen, pero vuelan. Tienen un ritmo y una técnica envidiable. Exacto. Pues Javier, que ha sido de verdad, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros, que sabes que aquí en Superrani estamos muy cerca de todo lo que hacéis y de todas las iniciativas, ¿no?, que se van a seguir desarrollando, porque el circuito no va a parar, ya sea virtual, ya sea físico, de la manera que sea, y estaremos aquí para contarlo. Pues nada, gracias a Superrunning por volver a contar con nosotros y permitir que lleguemos a los valencianos. Gracias, Javier, y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y nosotros vamos a seguir con más cosas porque, como les comentaba, el Maratón Valencia Triat Alfonso pues da noticias. Conocíamos la semana pasada pues lo que era prácticamente un secreto a voces, el hecho de que la carrera popular que iba a reunir, aglutinar a esos 30.000 corredores, pues había sido definitivamente suspendida, pero la carrera élite se iba a mantener. Y así se ha confirmado por parte de la organización. Un máximo, eso sí, de 300 atletas élite participarán. El próximo 6 de diciembre correrán por las calles de Valencia, ciudad del running. Ya en breve se irá anunciando el cartel de esos atletas que irán conformando seguro un plantel de auténtico ensueño. Y además también coincidiendo con ese día se va a desarrollar el Campeonato Autonómico Valenciano de Maratón, que va a reunir a 25 atletas, de lo mejor en este caso con esa ficha federativa valenciana. Como ya se empieza a pensar en lo que será la edición del año que viene, que será el 5 de diciembre de 2021, la organización ha lanzado un vídeo motivador. En él se recoge la figura de tres corredores que han corrido hasta el momento las 39 ediciones del Maratón Valencia, que se dice pronto. Estas son las imágenes. El primer dorsal, 376. El segundo, con el programa que había, la entrada a la Alameda. La primera edición, bueno, la primera o la segunda edición, aquí con los cuatro compañeros, con Paco Borao, desde que se salía de la Alameda, aquí cuando se llegaba a las pistas del río. Estas son las primeras, con las que corrí la primera maratón de Valencia en el año 81. Tengo todos los diplomas desde la primera hasta la última. Muchos compañeros que están en las fotografías, unos corren, otros ya no corren. Recuerdo que hacía frío, tampoco estaba muy informado de lo que era correr una maratón y me fui con un chándal y la verdad es que corrí la maratón con el chándal y además unas zapatillas pajueras. Y el máximo que me entrené ese año fueron 12 kilómetros de largo. Y con ese entrené me tiré yo al maratón. Pues empezar a correr muy deprisa, luego me di cuenta de la barbaridad que estaba haciendo y en el 26 reventé y ya andando y corriendo como pude hasta que llegué a meta. Cuando acabé juré que no corría una maratón más a la vida. Yo no la voy a ganar nunca la maratón, pero
voy a estar ahí todas las maratones de Valencia. Mientras mi corazón y mis piernas me lo permitan, yo voy a estar ahí corriendo. Porque nuestra meta es acabar el maratón, no es ganar. Oye, buenas. ¿Cómo estás? Me caga la madre que va. ¿Qué tal? Tal Paco, yo de Miguel. Están echados cada día. ¿Cómo estás? Esta mía, 2-3. 2-3. Totalmente diferente. Sí, lo que era esto. No habrá que no lo bueno. Bueno, magníficos. Si este año no hay maratón popular, ¿qué haremos? Pues salir a correr. Salir a correr. Cuando corres con el corazón. Cuando corres con el alma. Nunca dejas de correr. Pues claro que sí, seguiremos corriendo. Por cierto, ya estos corredores veteranos ya saben que estuvieron aquí en el programa y los invitaremos otra vez a Super Running, claro que sí, porque al no haber maratón seguro que ellos no paran. Y si los ven por el río, porque me consta que bajan por el cauce del río Turia en Valencia, son incansables y sobre todo persistentes en la labor del atletismo. Vamos con más cosas porque hablábamos hace nada con Javier Llombar del circuito Run Cáncer y siguen proliferando también las carreras solidarias, en este caso por todo el país, y hay una interesante iniciativa que se va a desarrollar, va a tener su epicentro además aquí en España. Se trata de la Carrera por la Vida, que va a tener lugar en este caso en España, en todo el país, el 25, 26 y 27 de septiembre. Una carrera, en este caso, que organiza la Fundación Española Carrera por la Vida, World for Life, y que ha sido elegida por la red Think Pink Europe, en donde se reúnen asociaciones y acciones para la lucha contra el cáncer de mama en 30 países. Esta carrera además se va a desarrollar de manera virtual y se podrá seguir a través de 30 países por medio de una plataforma global. Cada corredor o corredora va a elegir su recorrido de 3 o 5 kilómetros, además de la zona donde lo va a hacer. Para inscribirse y obtener su dorsal, se puede entrar en la página web carreraporlavida.org y seguir los pasos para crear un equipo o sumarse a uno de los que ya se han creado. La aportación para participar en esta carrera estará entre los 5 y los 6 euros y sobre todo va a tener un fin eminentemente solidario, en este caso en la lucha contra el cáncer de mama. Así que animamos a todo aquel que lo desee a que se anime a participar en esta Carrera por la Vida. Y en nuestra sección del Proyecto FER, varios nombres propios los que hay que destacar en el día de hoy. Por un lado, vamos a comenzar con un joven corredor, Quique Llopis, que en breve seguro va a dar muchas alegrías a nivel absoluto. De momento es el séptimo atleta español de todos los tiempos en los 110 metros vallas, después de que en Madrid hiciera una marca en esa carrera que están viendo de 13:50. Además ha conseguido el récord de España sub-23. Así que Quique Llopis, destinado a aglutinar muchas portadas, en este caso en el panorama del atletismo nacional. Y por otro lado, también hablarles de Pablo Torrijos, el atleta del Playas de Castellón, también atleta del Proyecto FER, especialista en triple salto y que contribuyó con un salto tremendo también en Madrid, en la prueba celebrada en Madrid, a que su equipo se proclamara campeón de la Copa de Clubs. Torrijos se mostraba satisfecho después de este éxito personal y también, por supuesto, del éxito de su equipo. Bueno, no muy allá, la verdad.
hace 4 semanas estaba un poco mejor, pero arrastro unos pequeños problemas en el pie y nada, igualmente me siento muy bien, pero hoy no ha sido mi mejor día de todas formas. Bueno, sigo estable, y 74, bueno, ya estaba acostumbrado porque he competido varias veces ya en España, por suerte. Hemos podido competir desde julio y bueno, ya estamos acostumbrados. Es la llamada nueva normalidad, que de normal no tiene nada, pero sí, estamos acostumbrados ya a las mascarillas entre salto y salto, a respetar la distancia, a estar separados unos de otros. Y bueno, por suerte podemos estar compitiendo y nada, a continuar con la temporada. Pues ahí estaban dos fenómenos, Quique Llopis y también Pablo Torrijos. Y también vamos a hablar ahora en este Super Running. Tenía muchas ganas de hacerlo con una persona involucrada en el mundo del maratón desde hace muchos años. De hecho, tiene una empresa que se dedica también a organizar viajes a los grandes maratones del mundo y que además tiene vinculación con Valencia. Él es Fernando Pineda, al cual vamos a saludar ya. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a este Super Running aquí en Levante Televisión. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos antes que nada, Fernando, muchos años vinculado al mundo del atletismo, muchos años vinculado al maratón, ¿verdad? Sí, llevo relacionado con viajes que yo organizo desde hace 40 años. Imagínate que ya ha transcurrido mucho tiempo, pero con el deporte sí es verdad que siempre he tenido un vínculo desde jovencito. De hecho, bueno, mis mejores amigos siempre han estado en Valencia. Desafortunadamente, Toni Lastra ya no está con nosotros, pero sigo manteniendo una buenísima amistad con Paco Borao y otros muchos más. Y bueno, desde hace un tiempo, Fernando, te dedicaste al negocio. En este caso, tuviste la idea de montar una empresa que organizara viajes para todos aquellos corredores que quisieran viajar a maratones por el mundo, ¿verdad? Efectivamente, sí, hace, como te digo, ese tiempo ya tan largo. Hicimos una incursión con viajes por España, íbamos con grupos a Valencia, a San Sebastián y todo esto. Y luego llegó la oportunidad de poder hacerlo con Nueva York. Fred Lebow, que fue uno de los precursores de esta gran carrera en Nueva York, me lo ofreció. Y desde esa época pues seguimos haciéndolo. Luego ya han venido otras muchas carreras internacionales y finalmente se ha convertido esto en un negocio de ocio, deporte, con los 6 majors, en fin, hay una gran cantidad de tour operadores que se han unido a este proyecto que yo comencé, como te digo, hace 40 años y ahora somos 4 o 5 en España y la verdad que bueno, es un trabajo agradable. Y en este momento, como bien todos sabemos, con la historia esta de la pandemia, estamos todos como parados y sin esa alegría de poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es correr y organizar viajes con nuestra empresa, ¿no? Efectivamente, de hecho lo estábamos comentando en el programa, se ha aglutinado tan solo para la élite aquí en Valencia, por ejemplo, también en Londres, que celebra también su 40 aniversario, el Mundial de Medio Maratón de Polonia, que también va a ser solo para la élite. Pero bueno, al margen de lo que es este Maratón Valencia, que ha crecido mucho, tú has sido testigo, ¿no?, de la evolución, de cómo ha evolucionado este maratón en Valencia, siempre se señala en el mundo del corredor popular y sobre todo en el que intenta correr un maratón, que si tiene que elegir una prueba, una de las más carismáticas, Fernando, es la de Nueva York. Tú has tenido la oportunidad de estar ahí. ¿Qué tiene de especial correr por las calles de la Gran Manzana? Mira, yo pienso que ya la ciudad en sí tiene un gran aliciente. Es una ciudad, para mí, es la ciudad del mundo, ¿no? Y luego también han sido ellos los que han sabido conectar con la ciudadanía. El maratón de Nueva York es un maratón nada fácil, ninguno es fácil, pero el maratón de Nueva York tiene subidas, bajadas, los puentes,
pero por el contrario luego tiene la gente. La gente te considera un héroe. Contrariamente a lo que ocurre en muchos países, la persona que termina en el tiempo que termine, 5 horas, 4 horas, 6 horas, si tú esa noche sales por la calle con la medalla, la gente te reconoce y te felicita. Eso es lo que ha conseguido la Maratón de Nueva York, que toda la ciudadanía se vuelque y, por supuesto, se convierta en una fiesta como es la realidad de los que corremos en Nueva York. Yo he corrido muchas veces, creo que en 24 o 25 ocasiones he corrido la Maratón de Nueva York, y te puedo asegurar que este año quería correr, espero hacerlo al próximo, porque, bueno, me apetece celebrar un poco. Corrí en 25 aniversarios, el 25 aniversario, ahora va a ser el 50 aniversario de la carrera, no de cuando se empezó a celebrar, pero bueno, me hace ilusión y trataré de volver a correr este año o próximo año, vuelvo a intentarlo. Y ya muy rápido, Fernando, estamos a punto de acabar el programa. Te quería preguntar también por otro maratón, creo que además muy especial para ti, y que además quizás muchos no conocen, que es el que se celebra en Varadero, en Cuba. Bueno, esto es un proyecto muy bonito que tenemos de la mano Alberto Juan Torena y yo, somos amigos de la infancia, y queremos hacer el maratón de Varadero. Ya se hizo hace 35 años y pretendemos que renazca de nuevo. Vamos a hacerlo, ya lo hemos hecho media maratón en los últimos 2 años, y este próximo, en marzo, lo vamos a hacer ya, pero maratón. Y bueno, si se dan todos los datos que se nos están llegando, va a ser un maratón con mucha cantidad de personas, sobre todo porque la época esa de la primavera, que no va a haber prácticamente ningún maratón, porque, como sabéis, Londres, Madrid, todos esos grandes maratones que se hacían en abril no se van a poder celebrar. Estamos esperando si se hace Tokio, que también hay la duda, y Boston. Y entonces quedará, si todo discurre como hasta ahora, quedará la Maratón de Varadero. Sobre todo porque Cuba no está teniendo una gran incidencia en la pandemia. Creo que llevan en 11 millones de habitantes como unos 5.000 contagios. Eso hace presumir que se pueda celebrar en marzo esta carrera y que no haya ninguna dificultad, sobre todo en Varadero, que está libre de coronavirus, ¿no? Pues Fernando, que ha sido un auténtico placer que estés con nosotros. Te emplazo a que en otro Super Running volvamos a charlar. Además, sí podemos hacerlo además con atletas cubanos como Juan Torena, que nos has comentado, que sería un lujo conocerlo. Y que, si se dan las circunstancias, resérvanos un dorsal para el maratón de marzo, ¿eh? Seguro que sí. Yo, cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Sobre todo, ya sabéis que todos los atletas cubanos que son medallistas olímpicos, ¿no? Sotomayor, Fidelia Quirós, Gigi Moreno, Aniel García, en fin, todos están dentro de nuestro organigrama de trabajo, con lo cual podéis contar con ellos y hacerles todas las preguntas que consideréis. De hecho, Javier Sotomayor es la persona que me ayuda, y vamos los dos de la mano haciendo el trabajo de campo para que se desarrolle con perfecto éxito la maratón, y como hasta ahora ha sido la media maratón. Pues te tomo totalmente la palabra, ¿eh? Y seguro que podremos charlar con ellos en el Super Running. Fernando, de verdad que un auténtico placer, muchas gracias, y a seguir trabajando así de bien por el deporte y para los deportistas y los corredores, que es lo que se trata. Gracias, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Fernando Pineda, un número uno en el mundo del maratón. Nosotros recordamos, como siempre, repasamos la agenda de la Fundación Deportiva Municipal, que en este caso nos deja, por un lado, el próximo 7 de octubre tendremos ese reto que ya les comentábamos la semana pasada con Cheptegei, de los 10.000 metros, que tendrá lugar en el cauce del río Turia, y también el 24 y 25 de octubre ese Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo, también en esas pistas del río Turia. Y como siempre, cerramos, ponemos el broche a este Super Running recordando la figura de un personaje legendario relacionado con el atletismo, de un atleta histórico. En este caso, vamos a hacerlo con un mexicano, Ernesto Canto. En Los Ángeles 84 fue
el más rápido en los 20 kilómetros marcha, una modalidad dominada en aquel momento por México. Luego caería un poquito en depresión, pero después volvería a rehacerse otra vez. Hoy lo hacemos con Ernesto Canto, ese punto final a este Super Running. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran, y si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.